Mini hamburguesas de mac and cheese. Para preparar estas ricas hamburguesas necesitas ajo en polvo, una cucharada, sal, una cucharada, aceite vegetal, 4 cucharadas, pan molido, 3 cucharadas, pimienta, una cucharada, huevo, una pieza, tocino picado, media taza, aceitunas y palillos, 6 piezas, mostaza y mayonesa al gusto, carne molida, 500 gramos, cilantro, 3 ramitas, cebolla blanca, media pieza, lechuga italiana, una pieza, mini bollos, 6 piezas. Para el mac and cheese necesitarás pasta de coditos cocida, 2 tazas, mantequilla, media barra, leche, 2 tazas, queso cheddar rallado, media taza, queso mozzarella rallado, 1 taza, queso manchego rallado, media taza, nuez moscada, 1 cucharadita, harina, 4 cucharadas, sal, 1 cucharadita, pica el cilantro finamente, corta la cebolla en cubos pequeños. En un tazón, agrega la carne, huevo, cilantro, cebolla, pan molido, sal, pimienta, ajo en polvo, tocino y mezcla hasta que se integren los ingredientes. Forma mini hamburguesas con las manos. En un sartén, calienta el aceite y saltea las mini hamburguesas. Derrite la mantequilla en una olla. Agrega la harina y no dejes de remover. Agrega un poco de la leche y continúa mezclando. Agrega el resto de la leche y deja calentar. Agrega la sal y la nuez moscada. A fuego bajo, agrega los quesos poco a poco. Ya que estén derretidos, agrega la pasta y mezcla. Forma tus mini hamburguesas con mayonesa, lechuga, carne, mac and cheese y mostaza. Asegúralas con un palillo y una aceituna. ¡Listas para sorprender y compartir!